El director municipal de Obras Públicas, Alejandro Rosas Cañedo, informó que 2.000 postes y 20.000 luminarias serán restablecidas tras el paso del huracán Odil en Los Cabos. De igual forma, se solicitará, dijo, 40 dispositivos de control de tráfico vehicular. Manifestó que tan solo en el tramo carretero del corredor turístico se afectaron 3.000 luminarias, por lo que se buscará el recurso federal, y es que aseguró que además de las luminarias, las instalaciones deportivas serían afectadas, como la unidad deportiva 78, el cual se le dará rehabilitación en cuanto estén desocupadas, puesto que desde antes del huracán ya existía un recurso de 24 millones de pesos para dicho centro deportivo. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.